Why Information Grows es un libro que escribí durante el año 2013, 2014, 2015 y ahí me doy cuenta que realmente lo que unificaba todo lo que hablaba el libro era esta pregunta de, bueno, si existe el orden en la naturaleza, tanto en la biología como en los sistemas sociales, ¿por qué este orden sigue creciendo? ¿Y por qué no es obvio que crezca este orden? Entonces en ese momento me dice, ah, ¿por qué crece el orden? Y de ahí, bueno, eventualmente eso lo podemos simplificar a ¿por qué crece la información? Entonces en MIT se habla mucho de esta idea de que las tecnologías como que te aumentan. Es una palabra que en español no tenemos, es como, no es aumentar, sino que augmentar, ¿ya? Y esto es que te dan una capacidad que tú no tienes. Entonces yo con un teléfono tengo la capacidad de poder hablar a larga distancia, con un avión tengo la capacidad de cruzar el mundo en un día, ¿ya? Con, ¿no es cierto?, una medicina tengo la capacidad de quitarle el dolor de mi cuerpo. Y todas esas aumentaciones, así como las piernas de Hugh, son lo que realmente los productos hacen, ¿ya? Y lo que hace que nuestra vida sea próspera. Entonces, de cierta manera, de lo que se trata el libro, en su primera parte, es cómo este orden físico se traduce en productos que tienen usos específicos y que nos ayudan a acarrear los usos prácticos de nuestro conocimiento. Cuando uno ya empieza a entender a los sistemas económicos como sistemas que aprenden de manera colectiva, ¿ya?, y de una manera también que es muy histórica, uno puede empezar ahora a ver de que muchas de las cosas que están ocurriendo en la economía son cosas que ya ocurrieron a otras escalas. Porque lo que tenemos realmente en nuestro mundo es como una renormalización de esta capacidad que los sistemas tienen de computar. ¿Qué es la teoría del person byte? Uno podría pensar que la sociedad está generando conocimiento y durante nuestra historia hemos acumulado mucho conocimiento, en parte porque tenemos lenguaje, en parte porque tenemos medios físicos para poder guardar ese conocimiento, tanto los libros como en algún momento fueron los papiros y hoy en día, ¿no es cierto?, el film, la internet y otros medios que nos permiten acumular esa información. Pero si es que el conocimiento que hemos acumulado es un mar, cada uno de nosotros es solo un vasito, ¿ya? Y eventualmente no podemos meter todo el agua del mar en un vaso. Entonces, si uno necesita una cierta capacidad de conocimiento, por ejemplo, como el que uno necesita para poder administrar un gobierno o para construir un automóvil, ¿ya?, o para tener una empresa de software, ¿ya?, uno no puede imaginarse que va a tener todo ese conocimiento en una persona. Y lo que esto nos dice, que porque las personas somos limitadas en nuestra capacidad de acumular conocimiento, uno va a tener que dividir, ¿ya?, este conocimiento en unas cantidades que son menores a un person byte. Hay una pura bala de plata que nosotros sabemos que puede ayudar al desarrollo global y al crecimiento inclusivo, y que es la movilidad laboral. Porque hay algo que la gente no se da cuenta porque la mayoría de las personas son locales, pero es que el derecho a trabajar no es un derecho universal. A ti te tienen que dar permiso para trabajar en la mayoría del mundo, excepto en el país donde tú naciste. ¿Ya? Si tú quieres trabajar a cualquier otro país, tienes que pedir permiso. Tú no tienes el derecho de ir a vender tu trabajo. Si yo quiero ser el dueño de una empresa en otro país, venga, traiga su plata, pongo una empresa. Pero si yo quiero ir a vender mi trabajo, no. ¿Sí? Y es una distorsión muy importante, y todos los estimados de toda la gente que ha estudiado desarrollo dicen, bueno, si realmente quisiéramos doblar el PIB del mundo, bueno, en un periodo más o menos corto, si rompiéramos estas barreras, obviamente ese PIB crecería. Entiendo que no es tan fácil porque eso generaría un pánico y una desestabilización política, pero por ahí va el camino y la pregunta es cómo ir abriendo esta olla de presión de a poquito.